tal, señores? Muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias a la gente que está en sintonía. Agradecemos, por supuesto, la atención. Aquí estamos en su programa La Cosa Como Es. Quiero agradecer a Ogla, que estuvo en el día de ayer, la periodista Ogla Enesia, porque se presentó a una reunión y entonces alguien me escribió y dice, pero tú acabas de entrar y ya no fuiste hoy. Bueno, pues básicamente fue eso. Y bueno, yo debo agradecerle a la gente también que está en sintonía a través de nuestras redes sociales. Gracias a los que se suscriben, comparten el contenido y están ahí todos los días. No se olviden suscribirse. Yo sé que mucha gente entra, comparte el contenido, se hace un producto, digamos que de lo más dinámico. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes si han escuchado, yo creo que todo el mundo a esta hora, la mayoría ha escuchado la canción de Shakira, la última, ¿cierto? ¿Han escuchado la última canción de Shakira? ¿Usted, señor? ¿Ha escuchado? Aquí hay dos personas, una sí, una no, 50%. Eso hacen lo que hacen encuestas malas para los procesos electorales, y ahí sacan, ganó fulano. Bueno, no es un método científico, pero es un tema que ha sido tendencia en las primeras horas desde que fue colocado. Yo voy a entrar porque anoche ya tenía una cantidad impresionante de vistas y todo el mundo destacaba eso, de que, wow, cuántas vistas tenía. Ya va por 28 millones. Y fue colgada ayer, en menos de 24 horas, 28 millones. Entonces eso le dice a ustedes, ayer hablábamos sobre eso, sobre las tendencias y lo que pasa y lo que a la gente al parecer le interesa. En este caso tiene un valor añadido, es un morbo ciertamente, a que si es una canción dedicada al ex marido, y entonces la gente entra a ver qué fue lo que le dijo, cómo se lo dijo, y se lee cantidad de datos sobre la pareja o la nueva pareja y todo eso, y mucha gente lleva muchas vidas, muchos cartones diferentes, porque son muchas historias de muchos artistas, sus historias amorosas, cómo les va y todo eso. Yo solo quiero decirle a la gente nuestra de nuestro país, que si bien es cierto que está bien, o sea, se relaja, usted entra, usted verifica, usted escucha, también vamos a interesarnos por las cosas que tienen que ver con nosotros. Miren lo que pasa en República Dominicana. En República Dominicana, cuando la gente muere, sea una muerte natural o sea una muerte accidental, Dios le libre a todos, si está trabajando, si tiene un seguro, está en la seguridad social, ha estado cotizando en tres renglones. El renglón de del plan básico de salud, es decir, la ARS, el renglón de los riesgos laborales, cuando usted tiene un problema antes, durante o después de salir de su trabajo, y el renglón de los fondos de pensiones. Cuando esa persona ya no está, que es el cotizante en la seguridad social, usted tiene el fondo de pensiones, donde usted ha ido ahorrando, la gente ha ido ahorrando su dinero para su vejez, pero no llegó a la vejez y murió antes. ¿Qué ustedes creen que sucede? Un segmento poblacional muy importante de nuestro país no busca ese dinero. Le toca a la familia, no busca ese dinero. De modo que usted hoy entra a la lista de cualquier ARS y usted va a encontrar la lista de personas que han fallecido y que está pendiente que la familia haga la gestión para recuperar el dinero. De hecho, si entra a la página de la DIDA, yo siempre lo repito por si alguien me está escuchando, porque es una cosa que uno sabe que la gente no se entera. O sea, tiene ese dinero que ahora han puesto un mecanismo más fácil, usted puede recuperar su dinero, que es de la familia o de los hijos. Si tiene hijos que son menores, o sea, que tiene todavía edad escolar, ese hijo recibe proporcionalmente, incluso tiene un tipo de seguro dentro de la seguridad social. Entonces, hay gente sencillamente que no lo sabe. ¿Qué es lo que la gente no sabe además? Porque son tres patas, le estoy hablando de su fondo de pensiones. Alguna gente no sabe cuánto tiene acumulado o no sabe en qué fondo de pensiones está. Pero ¿qué pasa? Hay gente que entró con 44 años o más a la seguridad social, que empezó allá por el año 2002. Entonces entró, en principio eran con 45 años, y le han bajado un año, 44 años o más. ¿Qué pasa si usted entró a trabajar? Puede ser en ese momento, puede ser después, a cotizar por primera vez
con más de 44 años, que el sistema dice, bueno, esta persona, por más que se rompa el lomo, no va a acumular lo suficiente para tener el dinero que necesita para una pensión. Por lo tanto, lo que hacemos es que cuando esa persona se retire de trabajar, nosotros le damos todo el dinero. Eso es 60 años de edad mínimo. Entonces, si usted tenía 45, 60, usted trabajó 15 años, 15 años no le va a reportar, y lo que el sistema hace es que a esas personas que pasan de 44 años le devuelve el dinero. Pero, ¿qué sucede? Mucha gente no sabe cómo se hace eso. No sabe. Entonces, busca auxilio en un abogado que le dice que le va a trabajar por 10%, por 5%. Yo he encontrado varios casos. Yo no sabía que eso se hacía, pero sí. Y claro, es verdad, el abogado vive de orientarte. Y está bien que te oriente. Y si yo, uno paga hasta porque le sirven un vaso de agua, si quieres gastar dinero. O sea, puedes gastar dinero y dice, yo me siento aquí, sírveme agua. Y pagas por eso. Pero la mayor parte de la población que va a buscar los chelitos que ha trabajado por 15 años no tiene mucho estímulo, diga, para pagar en cosas si lo puede evitar. Entonces, ¿qué usted debe hacer? Usted entra a la página de su ARS, usted se va donde dice de ingreso tardío, y usted hace una cita y usted va personalmente. Cuando usted llega allá con su cédula, usted llena un documento de solicitud y en un mes usted tiene su cheque. ¿Qué le parece? Sencillo. Y tengo dos casos de personas, amigos míos, que se han retirado porque entraron con más de 45 años, que lo hicieron así. O sea, ellos fueron, hicieron el proceso y uno de ellos me preguntó, mira esto, porque es como el abogado me está diciendo que hay que hacer unos trámites, otro me dijo lo mismo, a raíz de eso comienzo a investigar y sí, ciertamente, la gente no lo sabe. Entonces usted va, de hecho, a las AFP, en su página, lo tiene, entra en directo, si ustedes quieren hagan la prueba, AFP tal, en la que usted está, y busqué cotizante de ingreso tardío. No vale para mí, por ejemplo, que no ingresé tardíamente. No tenía 44 años cuando entré. Entonces yo, para probar el sistema, dije, déjame entrar. Y puse mi cédula. Y me dice, usted no califica. Inmediatamente con mi cédula me dijo, no, usted no califica. O sea, espere acabar de trabajar para que calculemos cuánto chelito que le toca cada mes. O sea, eso es en definitiva. Mucha gente lo quisiera juntos, pero no puede. Eso por un lado, con respecto al dinerito de las AFP, que nosotros debemos saber cuánto tenemos en nuestro fondo de pensiones y tener una proyección para el futuro y tener claro cuánto es, qué se ha producido y que lo tengan claro los hijos, porque uno nunca sabe. La familia, a quien usted quiera, usted tiene que tener claro eso. Después está riesgos laborales. ¿Qué es riesgos laborales? O Cisarril. Bueno, que usted tiene un tipo de seguro que le cubre los daños que usted sufre en el trabajo, durante el trabajo, antes del trabajo, camino al trabajo o saliendo del trabajo. Por supuesto que si usted sale de aquí, usted se bebe un pote de romo y pelea antes de llegar a su casa, eso no se considera un riesgo laboral, eso es riesgo del juicio suyo. Nadie se lo paga. Lo que le pagan es si usted va en su vehículo y usted tiene un choque, dice, ah, no, yo salía del trabajo, eso se demuestra y se hace una investigación, no es que tampoco lo invente. Entonces, imagínese usted que usted va y viene entonces la autoridad a hacer una verificación y usted se puede poner de acuerdo con alguien que mienta, pero dice, ah, mire, vamos a ver, las cámaras de aquí grabaron todo, vamos a ver el momento, que eso, todo eso, todo se puede verificar de mil maneras, entonces no hay que hablar mentira. Cuando alguien tiene un accidente, camino a su trabajo, saliendo de su trabajo, lo que pasa la mayoría de las veces es que la gente no sabe que el riesgo laboral le cubre, ni distingue las ventajas de que esa cobertura la tenga. ¿Cuál es la ventaja? Que te cubre el 100%, que tú no pagas diferencia. Si yo tuviese un problema de salud, yo tengo que pagar con el seguro, el plan básico me cubre hasta un 80 en unos casos, 75 en otros. Tiene sus limitaciones, tiene su contraparte. Pero cuando se trata de riesgos laborales, el sistema te cubre 100%, si necesitas terapia de rehabilitación y todo lo demás. Pero una persona que vive del uso de sus manos y tiene un problema, está cubierto porque lo sufrió de su trabajo. Una persona que trabaja en una estación de combustible y al final termina con problemas en los pulmones y que el médico pueda acreditar que fue por la constitucionalmente teniendo la exposición que tenía a ciertas sustancias, que se le produjo eso, es un riesgo laboral. Que usted trabaja caminando y sufrió una lesión en un pie, es otro riesgo laboral. Entonces, incluso hasta la que trabaja con su voz, como nosotros, bueno, si se puede acreditar que fue fruto de ese trabajo, que tuviste un perjuicio,
y necesitas algún tipo de, un tipo de participación, pues participa. El lugar más duro para mí es el accidente. Yo fui a, y siempre lo he contado, fui al hospital de San Pedro de Macorís y había un señor que le estaba haciendo una colecta a su hijo para operarlo. Cuando le pregunté, señor, ¿y cómo tuvo su hijo el accidente? Me puse a preguntar, me dice, bueno, él venía saliendo de trabajo, estaba en el trabajo, trabajaba. Y él tiene seguros, y usted me puede mostrar el seguro, sí, un seguro formal, contributivo. Le digo, pero él tiene riesgo laboral, eso está cubierto. No me diga, llame a su empresa. Y entonces el señor llamó, lo idóneo es que los hospitales públicos o cualquier autoridad que te ve, te diga, ¿cómo fue que usted estuvo? Ah, mire, eso pertenece al área de riesgo laboral, eso usted va a ese tema. Pero la gente no lo sabe, la gente no lo sabe. Entonces, nosotros tenemos un sistema de seguridad social que tiene muchos nudos, muchas cosas que la gente no sabe. Y tenemos un sistema de información donde la gente está pendiente de los amores de Piqué y de Shakira. Y entonces se entera de eso, se aprende el disco en una noche. En una noche la mayoría sabe de eso, pero no necesariamente sabe de la lista que está publicada que puede reportar un dinero a su familia. Entonces, vamos a atender una cosa y la otra, porque yo entiendo, sí, tú puedes, te relajas, es un, lo que sea. Las páginas, la vida de el príncipe que está todos los días de una denuncia nueva, el hijo de Diana, ese muchacho que generalmente la gente así dice, déjame ir donde un terapeuta y hablar con él y buscar una vuelta. Pero bueno, este es un tiempo donde todos los dolores se exponen públicamente y está bien, o sea, quizás la gente más joven sea más libre que todos nosotros juntos, las generaciones anteriores. Y cuando se enamora lo canta, cuando se... Pero eso no es de ahora, porque alguien ponía la de Rocío Jurado, por ejemplo, que tiene. Es un buen necio, un estúpido, engreído, ese que dice así. Un payaso vanidoso, es esa, me refiero a esa. Y eso lo cantaba ella, eso es de todas las épocas y de todos los tiempos. Y si bien es verdad, y aprovecho esa circunstancia para decirles eso, también vamos a ver aquellos temas que tienen que ver con nosotros. Hay algunas cosas que no se va a hacer todos los días en televisión ni se va a hacer en radio, porque debería ser el sistema que lo informe. Por ejemplo, esas cosas que yo le he dicho. El tema del seguro, ahora mismo, que todos los seguros están cortados, hay cuatro cosas básicas. Ayer colgaba a Gianna de Olio, que nosotros tenemos que saber. Primero, que tenemos derecho. Si usted está afiliado a una de esas ARS, porque ya todas están suspendidas prácticamente en este momento, que está suspendida, usted tiene que saber que usted los derechos no perecen. Lo que pasa es que ahora tiene ese escollo, ese problema. Usted tiene que llamar a su ARS y preguntarle cómo está el sistema, cómo se está resolviendo. Mire, tengo un hijo, tengo sesión con el pediatra, necesito, dígame cuál procedimiento estamos agotando. Segundo, tiene que pedir factura de los servicios que recibe. Y tercero, tiene que hacer solicitud de reembolso. El principal problema que tenemos ahora es que mucha gente no tiene capacidad de pagar lo que debía pagar el seguro, y se toma su tiempo. Entonces, verifiquen ante la duda. Pero si yo les invito, yo, una de las preocupaciones esenciales que tenemos, y eso es una preocupación que quiero decir que la tengo, es todo lo que tiene que ver con la seguridad social, porque aquí hay sectores que dicen que la seguridad social, como está, como se montó, no sirve. Pero evidentemente cambiar el modelo de seguridad social de República Dominicana implicaría una voluntad política de quienes digan, nosotros no creemos en esto, somos gobierno y vamos a cambiarlo. O la presión en la calle que haga que un gobierno, un gobernante o quien sea, diga en un momento determinado tenemos que ajustar. Pero eso ha durado mucho. La gente no está conforme, se les habla de los márgenes de beneficios, pero hay muchos detalles de parte y parte de todos los servidores. Por ejemplo, no está regulado cuánto a usted le cobran como copago en un centro o un médico. Eso no está regulado. Puede que uno le cobre 1.000, otro le cobre 2.000, 1.500, lo que sea, en el mismo servicio. Entonces la seguridad social dejó a la gente un poco así como expuesta al criterio individual de quien te da el servicio. Y tenemos ese problema. Tenemos el problema de los medicamentos, o sea, la capacidad de la cobertura de los medicamentos. Y que algunos dicen, por ejemplo, el Colegio Médico Dominicano, que debe ser, que se sume. Si me sobró del año pasado, yo no utilicé un peso. Bueno, pues este año tengo lo que me toca este año y lo que me tocaba el año pasado. Algunos dicen, ah, no, es que el régimen del seguro no es de ese modo. Hay mucho debate y discusión, pero hay que sentarse en una mesa y discutirlo, evidentemente. Entonces, en este momento yo sé que mucha gente lo está pasando difícil. Estamos buscando historias de gente que la seguridad social, por ejemplo, le haya devuelto
si tiene usted una buena experiencia de que se le haya hecho algún tipo de devolución, pero usted tiene que saber, todo el mundo tiene que saber. Así que bien, bien por esa señora que dice que los dolores se facturan, o sea, se factura, le saca, eso deja muchísimo dinero, lo factura, y nosotros estamos como espectadores, pero que sepan que también hay mucho de negocio ahí, mucho, y está bien, ok, no es nada criticable, sino que vamos a atender nosotros nuestros propios cartones, en este caso de la Seguridad Social, para estar mejor informados. Quise comenzar con esto porque es como esencial y siempre que veo esa lista me da una profunda pena. La lista de gente que ha fallecido, cuyos parientes no han recogido el dinero, muchos de ellos lo perderán, no tengo ninguna duda. Y está por provincia, está por ARS. Si usted está en una ARS, si su pariente estaba en una ARS, entre, que ahí está la lista, usted puede verificar. O con el número de cédula entrando a la página lo pone y también lo puede verificar. Vamos a ir a una pausa, señor director. Hoy tenemos muchos contenidos. Gracias a toda la gente que está en sintonía en La Cosa Como Es.